he denunciado, señora presidenta, o acontecido o pasado pleno, no último INRE, en la sesión plenaria, cuando un deputado del Partido Popular calificó de fea a una diputada de este grupo parlamentario. Usted convendrá conmigo, señora presidenta, que este es un comentario sexista, machista, que esta presidencia y esta Cámara no debe tolerar. Por eso este grupo pide a reprobación de este diputado. Estos comportamientos, el remato, señora presidenta, son los que conducen finalmente a perpetuación del machismo en nuestro país. Pido de o amparo de esta Cámara. Señora Díaz. Que sobre los hijos aparecidos no pasa no creer. Señor Reyes, si estoy contestando ya, señora Díaz, si no te importa. Bueno, pues esto voy a contestar si no te importa, señora Díaz. Quiero decir que sobre los hijos acontecidos de esta Cámara no pasa no pleno, que motivaron un escrito de su propio grupo parlamentar, creo que recibió cumplida respuesta, independientemente de otras cuestiones, me parece, perdón, que recibió cumplida respuesta, pues, presidencia de esta Cámara, incluso trasladada a mesa do Parlamento, e, por lo tanto, me parece que non teño nada máis que engadir, porque, como vostede ben sabe, é un tema que non está hoxe en este momento no orde do día, ni do desenvolvemento do pleno. Non é motivo do pleno, sabe que debatimos incluso na Xunta de Portavoces, pero, en calquera caso, creo que foi vostede que resposta de por forma. Sí, está o señor Losada, porque me dio a palabra a señora Díaz, que no sé si. Sí, señora presidenta.